Nico, querido. Sí, Pollo, también con alguien que dejó una huella acá sin duda, que jugaba realmente muy bien. Y me refiero a Nacho Coco, que aparte tiene un vínculo muy especial con Leo de otros lugares, hasta casi que están imaginando un futuro fuera del fútbol juntos. Así que la bienvenida a este lugar, ¿no? Porque formás parte de esta casa y el Monumental ha sido tu casa durante tanto tiempo, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que de sensaciones, que me tocó ir en plena pandemia del club y bueno, me reencontré con mucha gente que hacía mucho que no veía, con el lugar donde por ahí pasé momentos muy lindos, así que disfrutando al máximo. Claro, yo eso pensaba, ¿no? Tuviste la oportunidad de despedirte de la gente de River, porque fue en plena pandemia, no había fútbol, después el público no estuvo yendo a la cancha un tiempo largo, así que hoy va a ser tu reencuentro también con la gente. Sí, así es, así es. No tuve la posibilidad de despedirme de la gente y la verdad que es una cuenta pendiente porque el cariño que me dio la gente de River desde el primer momento que me tocó ponerme la camiseta fue algo muy lindo e importante para mí, significó mucho y bueno, esa despedida que por ahí uno tanto espera después de haber vivido momentos tan lindos, nunca me tocó, nunca llegó, así que bueno, va a ser una noche especial para mí. Compañeros, los escucha Nacho Coco. La verdad que es un gusto hablar con Nacho Coco, un tipo muy querido por la gente de River, reconocido por la gente de River. Nacho, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pollo? Bien, bien, gracias. Bien, bueno, también para vos un mimo, alguien que se fue y no escuchó ese cariño, esa ovación, por lo menos así es como se dará. Porque seguramente cuando te den las formaciones, cuando lo nombren, cuando lo vean jugar, vas a recibir tus aplausos, merecidos aplausos. A ver, definime a Poncio como líder. Mirá, Leo, realmente yo tuve la posibilidad de conocerlo dentro de un vestuario, que nunca me había tocado compartir un equipo con él. Y me ha enseñado mucho, me ha enseñado el ser líder mediante el respeto, mediante la humildad, el que lo respeten en base a esas cosas que yo nombré recién y realmente a medida que iba pasando el tiempo me iba dando cuenta que muchas de las cosas que se lograron dentro del vestuario eran gracias tanto a él como a Johnny Maidana, que fueron jugadores que tuvieron mucho tiempo dentro del vestuario. Y no es fácil que después de tanto tiempo haya una unión tan grande. Y yo creo que mucho de lo que fue pasando con el tiempo es gracias a la unión y a la forma de manejar el grupo que tenían ellos. ¿Crees que Madrid, Nacho, es un antes y un después en la vida de todos ustedes para la gente de River? Sí, sí, no tengo ninguna duda de eso porque para nosotros significó mucho, para el hincha de River significó mucho, fue una final histórica, de la forma en que se dio también, haberlo jugado en un estadio tan importante, y sí, obviamente significó un antes y un después, tanto como para nosotros, los jugadores que tuvimos la posibilidad de ganarlo, para el club, y también creo que para el fútbol argentino. Luciana, Cholo, están ahí en la cancha de River, Nacho, seguramente tienen preguntas para hacerte. Es un gusto escucharte. Bien. Luciana, Cholo. Nacho, te escuchaba atentamente y en tu tono, al igual que en el tono de Alessandro, encuentro algo de nostalgia, de revisión un poco del pasado, ¿no? Del pasado, del presente, de la vida que se les va presentando en estos momentos de otra manera. Y recién también marcabas lo que había dejado en vos Leo Poncio como líder, como emblema. ¿Hay muchos Poncio en el fútbol? Es difícil encontrar. O sea, muchos Poncios hay. El tema es encontrar líderes así, de esa manera. Como decía recién, a mí lo que más me llamó la atención fue esa simpleza de una persona que ya había ganado mucho con River, de un jugador que representa algo grandioso para lo que es el hincha de River, y de la forma de que él lo hacía al ser un líder, a que todos lo respeten, a que todos lo vean como un ejemplo, y
él realmente lo que hacía era ser como era en el día a día, como era comiendo un asado, como era cuando tomábamos mate en la concentración. Así que realmente eso es lo que más valoro y lo que más me dejó Leo. Nacho, hablábamos de cómo estás vos, de tu reencuentro con el hincha de River, también de lo que es Leo como líder. Y ahora se viene esta fiesta. Lo que te quiero preguntar es desde la intimidad, ¿cómo está Leo? Porque hasta que no se acerca el partido, hasta que no se acerca la hora, es como no termina de caer. El shock va a ser cuando entra acá a la cancha Monumental. Pero ustedes en la intimidad, hubo una cena anoche, hoy se concentraron. ¿Cómo lo ves a Leo? No, bien, tranquilo. A él no se le nota mucho por ahí cuando está nervioso. Lo disimula bien, pero obviamente debe tener esa adrenalina, ese nerviosismo de salir a la cancha, de reencontrarse con su gente nuevamente. Y bueno, nosotros desde acá tratar de apoyarlo, de que sea una fiesta y de que lo pueda disfrutar y que pueda ser una noche tanto como él espera para que realmente quede para siempre guardado en el corazón de los hinchas y en el corazón de él. ¿Vos ya sabés cuál es tu equipo? ¿Sabés cómo forma el equipo que vos formás parte? No, la verdad no vi nada. Vi que tengo ahí incluso la camiseta roja, así que no, pero no sé cuál. Qué bueno tener a Gallardo de compañero, ¿no? De técnico un monstruo, pero te exprime, Nacho. Te saca años de vida. Rival, me parece, hoy le gritás un poco. Sí, te saca años de vida, Gallardo. No sé si juego en el equipo con él o juego de... Vas de rival. Ah, bueno. Mamita la delantera, ¿eh? A ver, acá está el Vichy Fuerte, es desesperado. Quiere ir el Vichy Fuerte. Quiere Nacho. Ir Vichy. Hay lugar para el 9. Nacho, no le dé bola, yo no lo conozco, Leo. Que disfrute. Pero mirá, escuchá a los compañeros que vas a tener. Nacho Fernández, el Chori Domínguez, Lucas Prato, D'Alessandro y Escoco. Más o menos. Muy bien. Y Enzo Pérez en mitad de cancha. Y Enzo. No. Lo dejan a Enzo para que marque, Nacho. Está Enzo, ahí está bien. Que total no está corriendo nada. Total Enzo Pérez no está corriendo nada. Che, Nacho, decime. Gallardo como técnico te exprime como una naranja, ¿no? Sí. La verdad que me ha tocado estar 3 años con él y realmente, si el día de mañana pienso en ser entrenador, muchas de las cosas las aprendí de él, obviamente las voy a tratar de llevar a cabo, porque una de las cosas más importantes y más difíciles para mí en el fútbol, cuando uno es entrenador, es llevar un grupo adelante, es el manejo de grupo, y realmente con eso me saco el sombrero, porque estábamos todos siempre al 100, sabíamos que el que estaba mejor jugaba, y realmente cuando había que decir las cosas se decían y no se callaba nada, no se ocultaba nada, y realmente esa es la forma y la manera que yo veo, por lo menos, de llevar a un grupo adelante, siempre con el respeto, con el debido respeto, obviamente, que el jugador o cuerpo técnico se merece. Nacho, un gusto, lo mejor. Saluda a la gente de Hugues, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, abrazo grande para todos. Un monstruo. No hay gol de Coco que no sea un golazo. ¿Eh?